agradecer al Centro de Estudios que me hayan invitado a participar en esta jornada en relación al Código Ético. Agradecer también al Director General de Servicios Penitenciarios que me haya propuesto para hacer esta ponencia en mi condición de futuro presidente de la Comisión de Seguimiento del Código Ético, cuya resolución firmará en los próximos días, dado que todas las organizaciones que formarán parte de esta comisión de seguimiento ya por fin se han designado a los miembros que formaremos esta comisión. Y, en tercer lugar, ponerles de manifiesto que en esta sala hay una persona con más autoridad moral que yo para hacer esta ponencia, y es mi compañera y amiga Ruse Galtés, que fue miembro de la comisión de expertos a las cuales el Departamento de Justicia les encargó la redacción de las bases del Código Ético. Hecha este primer pronunciamiento, como pueden ver, el título de la ponencia es el Código Ético de los Profesionales de la Ejecución Penal en Cataluña. Al hablar de los profesionales de la ejecución penal a Cataluña es un término más amplio, bastante más amplio, que los profesionales de los servicios penitenciarios, en tanto en cuanto se encarga en un momento en el que el Departamento de Justicia había una Secretaría Sectorial de Ejecución Penal, en la cual se prestaban servicios para las dos grandes direcciones, la de servicios penitenciarios y la de justicia juvenil. Profesionales de ejecución penal en Cataluña son los profesionales del ámbito de los servicios penitenciarios, del ámbito de las medidas penales alternativas y del ámbito de la justicia juvenil. Por eso el título es el que se quiso dar. No solamente afecta al servicio penitenciario, sino afecta a todas las instituciones cerradas y a la parte más benévola del sistema penal, como pueden ser las medidas alternativas. Dicho esto, los precedentes, como ha apuntado Nach hace unos momentos, a raíz del Congreso de Barcelona de marzo de 2006 y en el espíritu de ese Congreso, que llevaba como lema la función social de la política penitenciaria, surgió la idea de que las autoridades del Departamento de Justicia, para su mandato de 2007-2010, redactasen un proyecto, unas bases de lo que sería el Código Ético de la Ejecución Penal en Cataluña. ¿Por qué se surge esta necesidad? Pues porque las autoridades penitenciarias en Cataluña en aquel momento quisieron dignificar tanto como fuera posible la función social de los profesionales de la ejecución penal, dándoles un código de conducta, un código de comportamiento para el ejercicio de una profesión que, como luego veremos, tiene sus riesgos y tiene sus necesidades de especialización. Era un mensaje interno para dignificar a la institución, a las instituciones de ejecución penal, y también era un mensaje para las sociedades en su conjunto, siempre suspicaz, a la vez que distante, de todo lo que significa la ejecución penal en sentido estricto, en el medio, sobre todo en el medio cerrado. En todos los países, el mundo penitenciario es, por definición, una realidad ignorada por la mayoría de la población, y nuestro país no es ninguna excepción. La sociedad asume la necesidad de disponer de centros especializados y de personal especializado donde permanezcan recluidas personas que han cometido un delito para cumplir la pena de prisión, o aquellas personas que, por la gravedad de los hechos que se le imputan, el juez no los deja en libertad provisional hasta el momento de la vista oral. En términos generales, se puede afirmar también que el interés de la gran mayoría de la población comienza y acaba en lo que les acabo de exponer. Es decir,
la necesidad de disponer de centros y personal especializado que garanticen la custodia de los criminales, ya sean confesos, ya sean presuntos, y vivir en una sociedad más segura, sin grandes riesgos. Aquí empieza y acaba, en general, el interés de la sociedad por el sistema de ejecución penal. También en el subconsciente individual y colectivo se esconde el principio de venganza, es decir, no importa de qué manera se cumpla la pena, lo importante es que se cumpla y permanezcan aislados el mayor tiempo posible. Sin embargo, en nuestro derecho moderno y en nuestro ordenamiento constitucional en concreto, la finalidad de la represión del delito no es la única ni la más importante que se le ha impuesto la pena. En nuestro ordenamiento constitucional, la reinserción está en paridad y en equidad con la custodia. El artículo 25.2 de la Constitución, todos ustedes lo conocen, y no lo voy a leer literalmente, pero dice que las penas y medidas de seguridad se orientan hacia la reeducación y reinserción social, no podrán consistir en trabajos forzados, los reclusos gozarán de los derechos fundamentales de este capítulo, es decir, del capítulo primero, del título primero de la Constitución, artículos 14 al 29, que va desde el derecho a la igualdad hasta el derecho de petición, salvo aquellos derechos fundamentales que se vean limitados expresamente por el contenido del fallo, por el sentido de la pena o por la propia ley penitenciaria. Esto es el mandato de la Constitución. Estrictamente, este es el mandato de la Constitución. Toda la legislación de desarrollo de este precepto, es decir, la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Ley de Responsabilidad de los Menores Infractores, el Reglamento Penitenciario, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Ejecución Penal en Cataluña, el Reglamento de Desarrollo de la Ley de la Responsabilidad del Menor, han sido fieles de mandato. Y especialmente por lo que hace referencia al mandato de la reinserción. Se entiende como requisito indispensable que acompaña al cumplimiento estricto de la pena. De hecho, todas las leyes y reglamentos que les acabo de citar dedican muchos más preceptos a la reinserción que a la custodia, que es la otra finalidad constitucional de la pena. Todo hay que decirlo, no solamente es la reinserción, la custodia también es misión constitucional de la pena. Al margen y también para asumir el objetivo esencial de la reinserción futura del condenado, se ha de analizar cómo se desarrollan las relaciones interpersonales de la vida dentro de los centros cerrados, no solamente los centros penitenciarios, los centros de cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces de menores en los centros de justicia juvenil, también son centros cerrados. Las relaciones personales entre los preventivos o penados que están cumpliendo una medida de privación de libertad y los profesionales, ya sean profesionales titulares, ya sean con participación altruista en los centros cerrados, se montan una serie de relaciones que son esenciales en esta misión de la reinserción. El comportamiento del personal al servicio de la ejecución penal afecta a un derecho fundamental, que es el de la libertad. Derecho que está afectado, como hemos visto antes, por el artículo 25.2 de la Constitución, estrictamente por el sentido de la pena, por la ley penitenciaria o por la sentencia condenatoria.
Todos los demás derechos fundamentales, como hemos visto, según la Constitución, permanezcan inalienables. Pueden ser condicionados, evidentemente, porque dos derechos fundamentales siempre pueden entrar en conflicto. Y para eso siempre están los tribunales, los jueces, para establecer cuál de los dos derechos fundamentales tiene un mayor valor jurídico. La libertad de movimientos, evidentemente, está restringida por el sentido de la pena. Si es una pena de prisión, evidentemente tienes que cumplir la pena, los años que te haya impuesto el juez en la sentencia. La libertad de pensamiento no está restringida por el sentido de la pena. Cada uno es libre de pensar lo que considere, estando en prisión o fuera de prisión. Y también los derechos civiles, políticos, sociales y económicos no están afectados por el sentido de la pena. Hay algunos que sí y otros que no. Los que no están afectados le hacen al interno un ciudadano con mayúsculas, no es un ciudadano de segunda fila. Solamente tiene afectados determinados derechos por el sentido de la pena, por la ley penitenciaria y por la sentencia condenatoria, nada más. Esto que les acabo de decir alcanza un mayor grado de complejidad si hablamos de personas preventivas. Las personas preventivas no tienen ninguna sentencia condenatoria que les limite ningún derecho y además están amparadas por el principio de presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Mayor alzada alcanza en los enfermos, no solamente y específicamente en aquellas personas que por aplicación de las eximentes completas o incompletas de los artículos 20, 21 y 22, sobre todo las del artículo 20 del Código Penal, es decir, los enfermos mentales, los que tienen alteraciones en la percepción o los grandes drogadictos, estos acaban muchas veces en prisión o en centros especializados dentro de los centros penitenciarios y tienen sentencias absolutorias. Es decir, la condena para estos sujetos no les supone ninguna restricción de ningún derecho. Y no digamos en relación a los menores infractores, que están especialmente protegidos por su condición precisamente de menor de edad. El cumplimiento de la pena, la reinserción y el respeto a los derechos fundamentales son las tres grandes misiones de las instituciones de ejecución penal. Y se tienen que asumir conjuntamente. No tiene prevalencia ni prelación ninguno sobre el otro. Los tres tienen que ser asumidos conjuntamente. Los tres están en el artículo 25.2 de la Constitución y los tres están en nuestro derecho penal del siglo XXI. El espíritu de la sociedad en general da prioridad absoluta al primero. El segundo, en el sentimiento colectivo, queda totalmente desdibujado. La sociedad le interesa que pasen el mayor tiempo posible, y en este derecho penal que impera en estos primeros años del siglo XXI, que es un derecho penal del enemigo, del autor, ahora vamos a cambiar el Código Penal por los niños de Córdoba, pasado mañana sucederá otro gran crimen y lo cambiaremos otra vez y pondremos prisiones permanentes, revisables o no revisables. Lo que impera en la sociedad es el sentido de la pena. Cuanto más dura sea la pena, mejor, y más seguros estaremos los que no hemos tenido ningún conflicto grande con nuestros conciudadanos. Y sobre todo, si el cumplimiento de las otras dos finalidades supone un enorme coste económico, sustancialmente en esta situación de penuria económica por la cual estamos pasando. Porque invertir en prisiones que respeten los derechos fundamentales y que tan importante sea el mandamiento custodial como el mandamiento de la reinserción
supone una gran inversión en medios materiales y en recursos humanos. Y es aquí donde la asunción de estos tres grandes mandamientos que le da la Constitución al sistema de ejecución penal es el mayor reto que tienen todos los responsables políticos que tengan la obligación de dirigir los sistemas de ejecución penal. La concepción de la prisión como algo más que un almacén de seres humanos es algo que las autoridades penitenciarias de Cataluña en el año 2006 se comprometieron en hacer saber no solo hacia dentro de las prisiones, sino también hacia fuera de las prisiones, en la sociedad catalana en su conjunto. Este mandamiento de que son algo más, frecuentemente queda desdibujado en todo el entorno social, como hemos visto, y también en ocasiones dentro del subconsciente de los profesionales de la ejecución penal. Es decir, hay veces que los directivos y los profesionales, desde el más alto nivel hasta el más ínfimo nivel, dicen que bueno, si estás aquí es porque algo has hecho y te mereces que tengas todo este castigo y más si es posible. Es decir, este sentimiento de venganza siempre planea sobre el subconsciente de los profesionales, incluso de la ejecución penal. Por esto, en 2006, como ya les he dicho, a raíz del Congreso Internacional, la Consellería de Justicia asumió el compromiso de elaborar las bases de un código de comportamiento ético aplicable a todas las personas que participan de manera profesional o benévola, y esto es importante, en el sistema de ejecución penal, para facilitar la tasca de la reinserción y reafirmar que cualquier persona interna es, sobre todo y sustancialmente, un ser humano, con todos sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos no afectados por el sentido de la pena ni por la ley penitenciaria. Este es el gran compromiso. Para ello, encargó a una comisión que se creó mediante esta resolución que tienen ahí en esta diapositiva, la resolución JUS 3689 de 2008, de 2 de diciembre, encarga una comisión de expertos presidida por el señor Álvaro Gil Robles, que tenía la doble condición de haber sido exdefensor del pueblo del Reino de España y excomisario europeo de derechos humanos, la cual cosa es bastante importante, que presidiera los trabajos de una comisión formada por personas de la magistratura, profesionales de la fiscalía, profesionales del mundo académico, profesionales de la ejecución penal y representantes de las organizaciones sindicales más importantes y representativas del sector de la ejecución penal, la elaboración de un código deontológico de los profesionales de ejecución penal en Cataluña. La comisión no presentó un código deontológico, presentó un código ético. ¿Cuál es la diferencia entre un código deontológico y un código ético? Los códigos deontológicos afectan a los colectivos profesionales, es decir, hay un código deontológico corporativo de la abogacía, hay un código deontológico corporativo de la medicina, hay un código deontológico corporativo de los periodistas, por ejemplo. Nosotros somos servicio público. Al servicio del público está la administración. La administración sirve al interés general, lo dice también la propia Constitución. Por eso se presentó las bases de un código ético de los profesionales, porque tiene más que ver con lo público, con el servicio al público, más que con los intereses corporativos. Los trabajos de la comisión se encargaron a raíz de esta resolución en noviembre de 2008 y en julio de 2009
Seis meses después, prácticamente, se entregaron los trabajos. El trabajo consistía, evidentemente, en una exposición de motivos, 32 bases y 4 recomendaciones. Este documento, en 2011, después de alguna peripecia durante 2010 y 2009, que intentamos los servicios jurídicos del departamento convertir este documento en un texto articulado, en un reglamento, y de hecho hicimos muchos trabajos y muchas memorias justificativas y convertimos las bases en un texto articulado, porque entendíamos que el Estatuto Básico del Empleado Público, que se aprobó en 2007 por la Ley 7/2007, en sus artículos 52 a 54 recoge el código ético y las reglas de conducta de los funcionarios públicos. Por primera vez en nuestra historia democrática. Y como somos funcionarios públicos al servicio de la ejecución penal, creíamos que podíamos desarrollar aquellos artículos del EBEP haciendo un reglamento aprobado por el Govern de la Generalitat. Hubo diversas vicisitudes, entre medias también se coló un código ético de la Policía de la Generalitat, Mossos de Escuadra, con la cual sus profesionales no estaban muy de acuerdo con los postulados de quien había redactado el código. Se reventó aquel código ético de la Policía de la Generalitat y el nuestro, como era menos importante que aquel, pues cayó en desuso. Hubo departamentos de la Generalitat que no entendieron absolutamente nada en los informes previos. Tenemos, Rusia y yo, la anécdota de que en la Secretaría de Función Pública teníamos un informe desfavorable, absolutamente desfavorable, demoledor, de una subdirección general de la Dirección General de la Función Pública y un informe muy favorable de la propia Secretaria de la Función Pública. Era como alucinante. En un mismo departamento, en una misma Secretaría Sectorial, una unidad hacía un informe desfavorable y la titular del órgano hacía un informe súper favorable. Al final, supongo que los responsables políticos, pues, se estaba agotando la legislatura y, bueno, decayó el proyecto. Es verdad que Ramón Paredes lo intentó recuperar, tuvo poca trayectoria y al final le dimos publicidad como una norma de consumo interno mediante la circular que ha dicho Nach, la 2/2011, que como norma de consumo interno y por lo tanto amparada por la ley, por las leyes de procedimiento administrativo, son de obligado cumplimiento para las personas que forman parte de la institución. Y de hecho tan de obligado cumplimiento son que a los que trabajamos también en la potestad disciplinaria nos está sirviendo para modular la respuesta sancionadora que estamos dando a las conductas desviadas desde el punto de vista del derecho disciplinario. Porque además esto también lo prevé el EBEP, es decir, tiene fuerza moral dentro de la institución y además sirve para modular la respuesta disciplinaria que la institución dé a las conductas que infrinjan la cualidad, la excelencia y los principios fundamentales del funcionamiento de una institución. Por lo tanto, desde un punto de vista de los que aplicamos la potestad disciplinaria, tanto el código ético como el EBEP nos está sirviendo y bastante. Y entendemos que en la respuesta sancionadora al quien ha cometido la infracción le aporta alguna reflexión de que algo ha hecho desde el punto de vista ético, no solamente desde el punto de vista de las relaciones humanas, es decir, algo que infringe a la esencia del comportamiento correcto que se espera de los profesionales que prestan un servicio público, vuelvo a insistir, por eso es un código ético, que es el de la ejecución penal. La exposición de motivos del código ético, evidentemente, como toda exposición de motivos, pues cita toda la normativa internacional y nacional que fue tenida en cuenta para la redacción del código. Como toda exposición de motivos, no es parte sustantiva,
pero sí que sirve para la interpretación de las bases o de los preceptos cuando pueda haber dudas entre lo que dice el precepto en concreto y lo que dice la exposición de motivos. Esto es lo que pasa con cualquier exposición de motivos de cualquier norma jurídica. Las bases definen y desarrollan los fundamentos del compromiso del Departamento de Justicia, que entiende que ha de difundir cualquier institución relacionada con la ejecución penal. Definen y desarrollan los fundamentos del compromiso ético, ¿de acuerdo? Y también las bases nos dan un concepto de autoridad que no es el que a veces se creen los funcionarios que tienen por el hecho de ser funcionarios, sino el concepto de autoridad del personal como garante de los derechos fundamentales de los internos no afectados por la condena. Eso sí que le impone el carácter de autoridad al funcionario del patio, que tiene que hacer un comunicado de hechos porque alguien ha cometido una infracción, o que en el decurso de una reducción sufre unas determinadas lesiones. No es autoridad por el hecho de tener un uniforme, es autoridad porque su obligación es garantizar los derechos fundamentales de los internos no afectados por la condena. Y ahí es donde el Código Penal tipifica determinadas conductas con mayor rigor para quien ejerce la condición de autoridad. Y el funcionario al servicio de la ejecución penal, a efectos penales, cuando es víctima de un ilícito, tiene la condición de autoridad, y al infractor, al quien la ha agredido, se le condena por delito de atentado y no solamente por un delito o una falta de lesiones. Pero la condición de autoridad, las bases lo definen porque son garantes de los derechos fundamentales, no por llevar un uniforme. En cuanto a una breve síntesis del contenido, puesto que son 32 bases y no les voy, las tienen en la circular está en la página web del Departamento de Justicia y creo que todos ustedes la tienen en el cuadernillo que les ha entregado el Centro de Estudios. Como les he dicho, es una concepción lo más amplia posible de los destinatarios del Código. Los destinatarios del Código no solamente son los funcionarios de carrera, interinos o contratados laborales al servicio de las dos direcciones generales de ejecución penal. Son también cualquier otra persona que presta servicios profesionales de manera altruista, de carácter asistencial o de carácter voluntario en las instituciones de ejecución penal. Es decir, los médicos del ICS que prestan servicios en los centros penitenciarios tienen que asumir y comprometerse con el código ético. Los maestros de enseñamiento que prestan servicios en los centros penitenciarios o en los centros de justicia juvenil deben asumir el código ético de los profesionales al servicio de la ejecución penal, puesto que siguen siendo profesionales y realizan una tasca profesional dentro de los centros de ejecución penal. Se entiende fundamental, y Marta lo comentaba hace unos momentos, que las personas que pretenden acceder al sistema de ejecución penal conozcan, interioricen y acrediten el conocimiento del código ético. En las pruebas, en los cursos selectivos de acceso a los servicios penitenciarios, que son los que tienen cuerpos especiales más consolidados, en el curso selectivo tienen que acreditar el conocimiento del código ético. Y el curso selectivo, si no se supera el curso, no se adquiere la condición de funcionario. Y también es fundamental que todos los profesionales interioricen estas bases y las lleven en su comportamiento profesional cotidiano. Luego cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero cuando estás dentro, las bases y las reglas del juego éticas
las tienen que interiorizar y las tienen que practicar, puesto que ya les he dicho que si no lo hacen, cuando venga la responsabilidad disciplinaria, servirá para modular la respuesta. Se proclama el principio de igualdad en el ejercicio de la profesión, cosa muy importante. Y también la condena más absoluta a cualquier práctica que implique acoso laboral. Se definen una serie de conductas que inexcusablemente serán consideradas como acoso laboral, sin perjuicio, evidentemente, de las conductas que defina el Código Penal o de las conductas que defina la legislación laboral o la legislación administrativa. Hay unas conductas específicas en el Código que necesariamente serán consideradas como acoso laboral. El principio de erradicación plena de la corrupción o de las conductas que puedan ser consideradas como corruptas, sin perjuicio de la responsabilidad penal, evidentemente el Código Penal también define la corrupción. El palabroto corrupción también existe en el derecho penal. Y en cuanto a la práctica de la ejecución penal, se dice que el empleado público de ejecución penal se ha de abstener de solicitar prebendas, ha de rehusar cualquier regalo, favor, beneficio, promesa o servicio en condiciones ventajosas que le puedan condicionar en su objetividad en la relación laboral. Lo define cualquier conducta que le pueda condicionar de parcialidad o de objetividad en el ejercicio de su función pública. A lo largo del Código se tratan muchos supuestos, se habla del principio de idoneidad, de equidad, de la cualificación profesional, de la buena fe, de las relaciones entre la Administración y los profesionales, cosa que frecuentemente sirve para interpretar los contratos en el mundo de las empresas mercantiles, y que en la Administración a veces el principio de buena fe se da por perdido directamente. Si he ganado una plaza, se supone que puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Hay unas reglas esenciales. El principio de buena fe es esencial en toda relación. Los principios de información y transparencia, el cumplimiento estricto de la jornada y el horario que establezca la Administración, el deber de obediencia, el de compromiso y dedicación. Y sustancialmente, y yo personalmente quiero hacer una mención especial, a pesar de que está en la propia Constitución, a pesar de que está en la ley penitenciaria, se habla y se proclama el principio de intervención mínima en cuanto al uso de la fuerza. La fuerza se ha de usar única y exclusivamente cuando no haya un medio menos dañino para cometer una situación. Y, evidentemente, la prohibición y la proscripción más absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes. En cuanto a las recomendaciones son cuatro. Se postula por la mediación interadministrativa para resolver los conflictos. Antes de que la institución haga uso de la potestad disciplinaria, la dirección del establecimiento tiene una potestad de mediación con el profesional afectado y llegar a un acuerdo, sin necesidad de que trascienda más arriba la cuestión, sobre todo cuando es una cuestión absolutamente venial, es decir, puede tener una salida directamente por la mediación y no tener por qué tener una repercusión sancionadora. Se propone la creación de una comisión de seguimiento de la ética pública de ejecución penal. Estas son las palabras que se utilizaron por la comisión redactora de las bases. Luego, en la circular, lo que se ha creado es una comisión de seguimiento del código ético de la ejecución penal en Cataluña. De hecho, la circular simplemente aprueba, le da publicidad y ordena que se intente la mediación siempre que sea posible, ordena la creación de una comisión de seguimiento
y dice quiénes son los miembros y que los nombra el director general, y hay un miembro de la Dirección General de Servicios Penitenciarios, un miembro de la Dirección General de Justicia Juvenil, un director de un equipamiento de ejecución penal, ya sea de adultos, ya sea de justicia juvenil, un representante sindical nombrado o propuesto, puesto que lo nombra el director general, por las organizaciones sindicales más representativas del sector. Hay un miembro de la Tabla Cívica de Participación Social, en nombre de las ONGs y que colaboran diariamente con nuestras instituciones. Y estas seis personas son las que se encargarán de resolver las dudas que puedan surgir en cuanto a la interpretación de las bases del código ético, que por sí mismas ya son de directa aplicación, al menos en los profesionales, porque las circulares o las instrucciones o las órdenes de servicio, como ustedes bien saben, son de obligado cumplimiento para los profesionales del sector. Se insta a la Administración para que garantice las mejores condiciones para la realización de la tarea encomendada a los profesionales de ejecución penal. Y, finalmente, se recomienda a la Administración que en todos los contratos, convenios, acuerdos, incluya una cláusula de asunción por parte de las entidades que, con carácter altruista o con carácter retributivo, prestan servicios a la ejecución penal. De hecho, en todos los convenios, desde que se publicaron las bases y se les dio publicidad, introducimos un código de compromiso de que la entidad y todos los profesionales asumen e interiorizan el comportamiento ético en relación a la prestación del servicio dentro de las instituciones de ejecución penal. Como les he dicho, la circular es fruto de una evolución. Nosotros entendíamos que podíamos hacer un reglamento, ya se lo he dicho al principio, se hizo algunos intentos, tuvo la trayectoria que tuvo aquel intento, pero de hecho las bases, la circular y el código ético tienen el amparo de una norma básica estatal, que es el Estatuto del Empleado Público. En los artículos 52 a 54 se habla exactamente de los deberes básicos de los empleados públicos, fundamentado en principios éticos y buenas prácticas de los profesionales de la Administración. Estos son los títulos de los dos, de los tres artículos. Uno es el deberes básicos de los empleados públicos, código ético y buenas prácticas. Son los títulos con los que comienzan estos tres artículos. Y con esto doy por concluida mi intervención y luego en el debate ampliaremos el contenido si lo consideran oportuno. Muchas gracias por su atención. Teníem un apartat on vosaltres podreu exposar els dubtes o preguntes si la vulgueu fer amb el ponent. Qui vulgui comentar-ho, sisplau. Hola, buenos días, señor Hernández. Mire, a mí me gustaría hacerle una pregunta desde dos perspectivas, si usted es capaz de desvincularse desde el puesto que tiene la Administración Pública con su valoración personal. Hoy que estamos hablando de la Constitución, de derechos fundamentales, ¿qué opinión le merece el endurecimiento de las penas? Las nuevas, evidentemente, para los colectivos terrorismo, pedrastas, etcétera. Gracias. Bueno, sí, me puedo desvincular, entre otras cosas, porque yo no soy legislador y mi libertad de pensamiento pues la conservo intacta. Es decir, el derecho penal del enemigo, yo no soy partidario del derecho penal del enemigo. Llevo muchos años, he tenido la oportunidad de, como decía Nach, de participar en comisiones de redacción de leyes orgánicas. De hecho, en las últimas reformas, tanto de la ley del menor con Javier González, tuvimos la oportunidad de humanizar aquella ley, que como siempre se van acuñando, se van modificando, tanto el Código Penal como la ley del menor,
a golpe de grandes asesinatos. Cada vez que hay un asesinato y lo hace más grande uno, pues venga, vamos a poner muchos más años. Hemos tenido la oportunidad de, a través de los grupos parlamentarios, pues de humanizar y de creernos que con 30 años, incluso con 40, es una barbaridad. En 40 años una persona sale ya en el declive fisiológico de su vida, es decir, sale sin saber desenvolverse en la sociedad, y el mandato constitucional me lo creo y está ahí perfectamente y es asumido, yo creo que por la sociedad en su conjunto. De hecho, la Constitución no la queremos modificar, no sé por qué, hay muchas cosas de la Constitución que sí que se podría modificar, pero nadie ha hablado de modificar el 25-2, nunca, en estos 30 y tantos años que tiene la Constitución del 78. Por lo tanto, el 25-2 sigue siendo un mandato que es asumido, yo creo, que por el conjunto de la colectividad. No soy partidario de legislar con las vísceras, sinceramente, es una opinión. Bon dia. Li voldria preguntar, com podem accedir a la comissió de seguiment quan tenim algun dubte ètic? A través de presentación por escrito de la solicitud y de la consulta formulada. Però a qui li adrecem? A la comissió de seguimiento. Se crea en la... Y la comisión de seguimiento, evidentemente, tiene la sede en el centro directivo. El centro directivo es la calle Aragón 332. Molt bé, gràcies. Hola, bon dia. Una pregunta pel senyor Hernández al voltant dels drets i els deures dels interns que ve recollit amb els textos legals. Amb el codi ètic està en bona part en referència amb la relació amb els interns, professionals interns. Per què no venen recollits aquests drets i deures amb aquests documents, o si almenys per què no se'n fa referència expressa? Gràcies. Pues porque es un código ético de los profesionales. Los derechos de los internos y de los menores están, los de los internos adultos, creo que están en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, y de los menores infractores están en los primeros artículos de la Ley Orgánica que regula la responsabilidad penal del menor. Están luego ampliados y mucho más matizados en los reglamentos que desarrollan estas dos leyes orgánicas, y porque el Código Ético es una norma directamente que proclama un código de conducta de los profesionales que tienen la obligación, vuelvo a insistir, y tiene una misión tan importante como es la de intervenir en un derecho fundamental restringido como es el de la libertad, pero garantizando los derechos fundamentales de los internos. Y el lugar no era el código ético, sino que son las leyes orgánicas que desarrollan estas dos formas de ejecución penal. ¿Alguna pregunta más? Doncs, novament agrair la presentació didàctica que ens ha fet el senyor Hernández, i tot just ara donarem pas a la següent i última ponència del dia. Gràcies a tothom.